Me llamo Carolina Bretos, soy de Sabiñánigo y trabajo para la empresa Crisesa, que está ubicada en Sabiñánigo y en Jaca. Comenzó como carpintería de aluminio y posteriormente se amplió a carpintería de madera y luego reformas en general. De decoración, diseño de interiores, el poderle sacar el mayor partido. Es un trabajo de diseño que cuesta muchísimas horas y luego llevarlo a cabo y ver que sí que sirve y que se puede aprovechar está muy bien. Soy Pedro Villanueva, soy el gerente del balneario de Ariño. Es una nueva empresa que se ha abierto en el Bajo Aragón Histórico, poniendo en valor los recursos endógenos del territorio. El proyecto en sí lo pensó el ayuntamiento hace 14 años y lo ha ido desarrollando. El éxito del proyecto es haber apostado por el personal residente en la localidad, poner en valor un recurso endógeno del territorio. Mi nombre es Antonio Saldaña, pertenezco a Instalaciones Saldaña Marco. Nos dedicamos a instalaciones de fontanería, gas, calefacción, electricidad, aire acondicionado. Vamos enfocados siempre hacia el medio ambiente, hacia las energías renovables. Utilizamos vehículos eléctricos, una energía limpia, estar al día con visión a futuro. Soy Rafael Bañolas Gómez, represento una empresa de prefabricados y contratas Bañolas que nos dedicamos al prefabricado y nos dedicamos también a la construcción. Es una empresa familiar, llevamos toda una vida dedicada a la construcción, tenemos una experiencia y esa experiencia es la que nos ha aguantado y nos está aguantando porque tiene una confianza en nosotros. Mi nombre es Luis Albiac Verges y soy de Caspe y tengo una empresa de forja tradicional. Los trabajos que hago son exclusivos, únicos. El cliente viene a mí, me dice más o menos la idea que quiere o le aporto yo la idea y a partir de ahí desarrollo el diseño, pero al ser el proceso manual las piezas son completamente distintas. Soy José Salleras Clarío, vengo en representación de la empresa Salleras Hermanos SL, somos de Fraga. Mantenimiento de maquinaria agrícola, mantenimiento de fábricas de pienso, fabricación de maquinaria agrícola. Nos hemos especializado en fabricación y montaje de granjas, fabricación, montaje y mantenimiento de ascensores. Servicio, calidad, innovación. Soy Manuel Casorrán, soy el director de Oliva Mudéjar y nos dedicamos principalmente a la aceituna de mesa, la variedad en peltre y ahora pues también trabajamos el aceite. Estos productos hay que defenderlos sí o sí, porque si no los defendemos no solo se pierde un producto y algo tan bonito como es el olivo, las aceitunas y el entorno, sino que se pierde la gente, se pierden los pueblos. Consumiendo nuestro producto no solo se va a enriquecer, sino que va a enriquecer a una tierra. Soy Miguel Arnal, soy uno de los responsables de la empresa La Rosa Arnal. Nuestra actividad principalmente es la fabricación de maquinaria agrícola. Cuatro generaciones dedicadas a esta actividad y allí estamos aún, que somos una empresa pequeña, muy ágil. Tenemos una gran facilidad a la hora de diseñar herramientas. Estamos muy en contacto con el agricultor y le ofrecemos siempre lo que necesita en todo momento. Soy Susana Ruberte, gerente de Bodegas Ruberte. Pertenecemos a la denominación de origen Campo de Borja. Hacemos vino joven, crianza, reserva y gran reserva. La empresa sigue creciendo. Ahora estamos con el proyecto de cava, desde la uva en el campo hasta la comercialización. Todo el proceso se hace en depósitos de madera. Es vino, arte y pasión. Soy Jesús Velázquez y tengo una empresa en Manumag, se llama Manumag, y nos dedicamos a la fabricación de transformadores de baja tensión. Exportamos el 85 al 90%. Nuestros principales clientes son países árabes. Ser fiel al cliente y darle calidad, aparte de precio, ¿no? Soy José Antonio Tajada, de la empresa Hermanos Tajada Ramos. Estamos ubicados en Daroca y nuestra actividad es la fontanería, la calefacción y las excavaciones. La constancia, la perseverancia, el trato con los clientes y, en fin, intentar tratar al cliente lo mejor posible.
Soy Miguel Ángel Clave Rodrigo, de la empresa Barnimo SL de Monzón. Nos dedicamos a restaurar, barnizar y lacar muebles en general y últimamente toda clase de superficies. Si das servicio competente y estás en precio, yo creo que se trabaja. Nuevas metas, seguir trabajando como hasta ahora. Con el apoyo de mis hijos, seguiremos hacia adelante. Mi nombre es Sergio Agapito, soy gerente de Industrias Agapito, una empresa que está situada en Ejea de los Caballeros, en la provincia de Zaragoza. Somos una empresa familiar que nos dedicamos desde hace más de 40 años al diseño, fabricación y comercialización de parques infantiles, circuitos deportivos y mobiliario urbano. La típica cultura de empresa familiar de sacrificio y dedicación. Soy Jesús Casalé. Soy gerente de la empresa Casalé Gestión de Residuos. Estamos ubicados en el Polígono Técnico de Reciclado, en Zaragoza. Desde hace 2 años estamos ya con el proceso final, la culminación de la economía circular, trabajando nuestros propios áridos reciclados para sacar producto final, como es el caso del megalito. Soy Carlos de la Fuente, vengo en representación de la casa José María de la Fuente y Compañía de Calatayud. Es un negocio familiar orientado desde hace prácticamente 2 siglos y pico a lo que es la mercería, objetos y detalles que es difícil encontrar en otros comercios, incluso de grandes capitales. Uno de los primeros lugares que han de acudir de la ciudad de Calatayud para buscar ciertos objetos es nuestra tienda y eso es muy valorable. Me llamo José Luis Orriols. Nos dedicamos a la elaboración de productos cárnicos derivados del cerdo, principalmente el producto estrella que es el jamón de Teruel. Aprovechamos el producto autóctono, que es la denominación de origen de Teruel, para ofrecer a los clientes una relación calidad-precio superior al resto. Mi nombre es Marcos Jiménez, soy el gerente y representante de la empresa GeoVentur, de deportes de aventura, y nosotros nos dedicamos al turismo activo y aventura en prácticamente toda la provincia de Teruel. Mucha gente no conoce Teruel y sobre todo no conoce los recursos naturales y de aventura que podemos tener en esta provincia. Somos miembros también de la AGM, la Asociación Española de Guías de Montaña, que es como un reconocimiento para garantizar al cliente que está realizando actividades con profesionales del sector. Soy María Jesús Agustín, socia fundadora junto con mis dos compañeras Merche y Lola de Manjares de la Tierra. Trabajamos con trufa fresca, congelada y envasada. Vimos que se podía comercializar, que se podía trabajar de otra forma de lo que se estaba haciendo hasta entonces, ¿no? Y que el valor añadido quedase en nuestro pueblo, que era un poco lo que pretendíamos. Soy Nuria Grau, soy la gerente de Carpintería Castellar. Estamos en Huesca y somos una carpintería que nos dedicamos a la decoración, al amueblamiento. Nuestro ámbito de trabajo es todo el territorio nacional. Lo que les ofrecemos nosotros al cliente final es el servicio íntegro, desde el propio diseño hasta la colocación en cualquier parte de España de su producto. Soy Pedro Marco, director general de la empresa Inturmar, que nos dedicamos a gestionar diferentes establecimientos hoteleros. Tenemos en propiedad el Gran Hotel y el Hotel Oro de Jaca. Recientemente hemos comenzado a trabajar con el restaurante Cobarcho, en el centro de Jaca también. Nos hemos renovado completamente, tenemos una imagen nueva y yo creo que muy actual. Creemos en nuestra forma de trabajar y en nuestra experiencia y cada día yo creo que somos un poco más fuertes. Soy Sergio Martínez, soy el gerente del Molino Audiovisual, una empresa joven instalada en Calamocha y que llevamos ya 6 años en funcionamiento. Nacimos a raíz de la licitación de la televisión local en Calamocha y nos dedicamos principalmente a la producción audiovisual. Gente joven apostando por el medio rural turolense en el ámbito audiovisual. Me llamo Ángel Luis Badía Fontán, soy la segunda generación de esta empresa y nos dedicamos a la venta y comercialización y reparación de maquinaria agrícola. Siempre hemos creído nosotros que somos una empresa de servicios, por lo tanto tenemos suficientes medios para garantizar ese servicio y la disponibilidad, sobre todo en campaña, para dar servicio a clientes que lo demandan. Soy Gerardo Oliver, de la empresa de maderas Oliver Sorribas, SL. Estamos en Cantavieja, en el Maestrazgo turolense, y tenemos una serrada de maderas, ¿no?
Al estar en el mal estado como estamos, es una zona boscosa, es un bien natural que nos ha dado nuestra comarca y creo que es una buena manera de ganarse la vida, dando riqueza a eso y haciéndolo de forma sostenible como lo hacemos. Mi nombre es Octavio Serret, soy el propietario de la librería Serret de Valderrobres. Desde que tengo 15 años, que es cuando abrí mi librería, pues mi pasión ha sido los libros. Me dedico a intentar generar el máximo de adicción posible a la lectura. Soy Asun Gascón, soy de Muebles Gascón. Somos una empresa pequeñita, pero tenemos tres centros, Ariñena, Huesca y Jaca. Estamos renovando productos, está renovando imagen, intentar crear sinergias y ayudarnos unos a otros para competir un poco con estas grandes superficies o estas cadenas que es imposible luchar contra ellas. Soy Carlos Puyet, gerente de la pastelería Puyet y nos dedicamos a lo que es la confitería, turrones, chocolates. Por lo tanto, llevamos desde 1834 haciendo el turrón negro. Hemos conseguido hacer una línea de turrones, 30 clases de turrones, con la que podemos vender en toda España y la verdad que está funcionando perfectamente. Que te das cuenta que estamos haciendo bien las cosas. Mi nombre es Agustín Casas Murillo, soy gerente de la empresa Casas Carpintería y Decoración y nos dedicamos a fabricación y comercialización de carpintería, en definitiva todo lo que es carpintería para la vivienda. Intentamos siempre dar el máximo, ir a la última, estar innovando constantemente, ofrecer lo mejor, lo último y lo que el cliente al final pues va demandando. Sobre todo calidad. Soy Manuel Ajenjo, represento a la empresa Yedebro. Nos dedicamos a la fabricación de yesos, escayolas. El fabricar productos de calidad te hace mantenerte en el mercado. Porque si no tienes calidad y además tienes que competir con precios como los que hay hoy en el mercado, porque hay una competencia terrible, la empresa no puede seguir adelante. Soy Alberto Asensio, gerente de Queso Artesano de Teruel, más conocida por su marca comercial Quesos Sierra de Albarracín, el queso de oveja de leche propia. Hemos conseguido formar el perfecto equipo y simbiosis entre leche propia de oveja y queso producto marca Sierra de Albarracín, de este equipo de personas, que son del pueblo en definitiva, por ensalzar lo que hacemos en un territorio. Soy Guillermo Brun, uno de los socios de Cerveza Rondadora, una fábrica de cerveza artesana situada en la Caezonada, en el Pirineo aragonés. El proyecto empezó como un hobby, poco a poco fuimos viendo la posibilidad de que fuera un negocio y poder trabajar en una zona donde hemos crecido. Es una cuestión de trabajar mucho la calidad del producto, de que sea un producto que guste, de que esté bueno. Hacemos cerveza, que es lo que nos gusta, en el sitio que nos gusta vivir. Yo me llamo Sergio Bellar, represento a la empresa Integral Inusual Design. Nuestro trabajo es aplicar creatividad a espacios, el marketing ferial, el interiorismo comercial y museos y exposiciones. Tenemos el estudio creativo con el taller, todos los gremios que son necesarios para hacer un proyecto en cualquier tipo de espacio. Se ha configurado este producto que es Integral Inusual Design. Soy Noelia del Río, soy una de las socias de la empresa Girola Servicios Turísticos ubicada en la ciudad de Tarazona. Soy Pilar Velilla, soy socia de la empresa Girola Servicios Turísticos y nos dedicamos a servicios turísticos de todo tipo en el entorno de Tarazona y el Moncayo. Queríamos poner en valor el patrimonio de la zona, de todo el entorno de Tarazona y el Moncayo y además vivir en la localidad que amábamos y sobre todo pues hacer disfrutar a aquellas personas que vienen a visitarnos del paisaje y de nuestro patrimonio. Soy Clara Arpa Zofran, soy la consejera delegada de la empresa Arpa, Equipos Móviles de Campaña. Nos dedicamos a la logística de campaña, para que nos entendamos, hacemos sobre todo campamentos y hospitales de campaña. Nos gusta decir que somos una empresa que realmente está comprometida con el cliente, con su gente, comprometida con el medio ambiente y sobre todo comprometida con la innovación y con el futuro.
ver, pues cuando te llaman y te dicen que han pensado en ti, pues la verdad es que dices, jolín, no sé. Que te reconozcan algo fuera de tu entorno, pues siempre es muy agradable y bonito, desde luego. Gran satisfacción, alegría. Supongo que de tantos años de esfuerzo y de sacrificio y constancia. Yo soy muy humilde y siempre pienso que hay gente que se lo merece más que yo. Pero la verdad es que pues es una alegría, es un orgullo que piensen en ti. Un buen reconocimiento a todo el esfuerzo. Se ha merecido la pena y sabemos que lo que estamos haciendo por lo menos está sirviendo para algo. Nos ha dado valor a lo que pensábamos que hacíamos bien y reconocimiento a lo que pensábamos que hacíamos bien, ¿no? Y entonces el hecho de que el resto de empresarios reconozcan nuestra labor, que apostamos sobre todo por Teruel, pues es muy satisfactorio. Ver un poco que realmente estamos allí por algo. Reconoce una labor que hemos hecho durante más de 50 años. Que confirma que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo el trabajo bien y que vamos por el buen camino. Al fin nos reconocen algo en la provincia de Teruel, algo estaremos haciendo bien. Un premio de esta categoría, bueno, me parece estupendo. Como un empujón, es un reconocimiento al esfuerzo que llevamos durante 20 años. Muy, muy agradecidos y esperamos aportar todo lo que podamos. Hombre, la verdad es que es un orgullo que te reconozcan tu trabajo y más en nuestro caso, ¿no? que somos una segunda generación de una empresa familiar. Una pyme pequeñita, ¿no? De uno, que soy yo, pues entonces esto para mí es un lujo y yo lo agradezco muchísimo. Hay otras empresas, según hemos visto, que la han recibido antes que nosotros y estar entre ellos también, pues la verdad es que te hace muchísima ilusión. Está bien que de vez en cuando se reconozca un poco la labor asignada. Es una labor no solo mía ni de mis hijos, sino también de toda la empresa que llevan gente conmigo muchos años. La demostración de que lo que estamos haciendo va en una dirección que ayuda a la comarca o es nuestra intención, vamos. Y nosotros no creamos a la empresa como un medio para hacernos ricos, sino nosotros la empresa la consideramos que es un bien para la sociedad. Pero sí que es un reconocimiento. Tú no eres el dueño de la empresa es tu dueña. Para seguir luchando como lo hemos hecho hasta ahora. La mayoría de las empresas en España, las que generan riqueza, las que realmente dan empleo y las que realmente pagan impuestos son las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que me reconocen a mí? Yo no soy una empresa, soy un autónomo. Hacer que el día a día, que no es tan fácil como a veces parece desde fuera, de alguna forma se te gratifique y digas, venga, tengo que seguir. Es la satisfacción del trabajo bien hecho y del deber cumplido, por una parte, y además poderlo compartir con los que realmente tienen el mérito, que son la gente de que interviene en nuestro proceso, que son nuestros trabajadores. Es un estímulo. Yo, como veis, o sea, ya no soy una persona, no soy un niño, pero tengo la misma ilusión, os lo juro que tengo la misma ilusión que cuando empecé en este mundo, que hace muchísimos años. Y desde luego no bajar ni un milímetro la ilusión y la pasión con que cada día trabajamos. Es poner en valor el trabajo de un equipo que tiene mucha ilusión en lo que hace. Energía para seguir luchando por lo que creemos. Da gusto que las asociaciones se acuerden de nosotros, ¿no? Y estamos muy agradecidos. Venga, tengo que seguir. Vamos por buen camino. Gracias a mi padre, Fidel Casas Casado, esto no hubiera sido posible. O sea, él ha sido el que nos ha enseñado todo lo que hoy en día sabemos, el que nos ha marcado el camino, cómo había que trabajar, por dónde había que seguir. Y yo creo que los premios pues son bonitos por eso, ¿no? Porque recompensan todo ese esfuerzo. Estamos los tres súper agradecidos, pues eso, tanto a familia como a equipo como a la federación por habernos concedido este premio.